Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El Señor es tu pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Este puede que sea el salmo más conocido de la Biblia por causa de las películas americanas, pues en casi todas ellas, cuando entierran a alguien, lo recitan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando oímos esto, muchas cosas pueden venir a nuestra mente: consuelo, paz, estabilidad, seguridad, etc. Pero para que esto sea así, para que nada me falte, es necesario que el Señor sea mi pastor. Sí, el Salmo es claro. El Señor es mi pastor. Y aquí es donde podríamos empezar a tener problemas con todo el resto de lo que expresa tan hermoso Salmo. Si me permitís la licencia, podríamos parafrasear esta parte así. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, confortará mi alma. Si Él está, si verdaderamente es Él quien pastorea nuestras almas, todas estas hermosas promesas y cientos más de ellas pueden llegar a hacerse realidad en nuestras vidas. Si el Señor es mi pastor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, vemos que Jesús decía: «Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Cuántas veces hemos escuchado que tendemos a querer las añadidas sin buscar el reino de Dios ni su justicia? ¿Y cuántas veces más lo escucharemos? Pero tal vez sea porque es una realidad en nuestras vidas el hecho de querer conseguir las cosas sin esfuerzo. Dios entregó al pueblo de Israel la tierra prometida, pero ellos tuvieron que luchar para que aquella tierra quedara libre de sus antiguos moradores. Tuvieron que luchar para eliminar a sus enemigos y destruir sus altares y sus dioses y para poder vivir en paz. Pero no lo hicieron. Se cansaron de luchar y fueron dejando restos aquí y allá, y acabaron pagando el precio por ello, un alto precio que en ocasiones les costó sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Nada me faltará y confortará mi alma. Si algo le pudiéramos pedir a la vida y que nos lo diese, ¿habría algo mejor que esto? Y si seguimos leyendo este precioso salmo, seguimos encontrando motivos y promesas más que suficientes para que el Señor siga siendo nuestro pastor. Y si no lo es, para que comience a serlo, para que sea quien gobierne nuestras vidas y así pueda llevarnos a verdes pastos donde confortar nuestras almas y que nada nos falte. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.